Muy buenas noches a todos. Amigos de la música, se presenta ante ustedes para compartir unas horas de verdadera ilusión, pasión y amor por el teatro. En esta ocasión, ese amor por el teatro nos lleva a desempolvar una vieja gloria de la historia calceatense. Un legado muy especial, el cual hace ya 70 años que don Víctor Miguel Zaldo y don Leopoldo Vallés escribieron y compusieron. Rioja Alta, señoras y señores, este sainete cómico descendiente de la zarzuela no tiene desperdicio alguno. Puedo decir que es una obra maestra. Fíjense en las letras de los versos y estrofas, dignos del más alto de los poetas. Deleiten sus oídos con las bellas melodías de las canciones, dignas del más lúcido de los compositores. De nuevo, y desde su última reposición en 1997, les ofrecemos esta noche este hermoso cuento de trifulcas amorosas y cómicas hazañas, en las que una familia del pueblo de Santo Domingo de la Calzada, allá por el año 1943, consiguió poner a la romería de la Virgen de las Abejas en el punto de mira. Les invitamos a hacer memoria de un pasado que no es tan lejano. Les abrimos el telón a un cachito de la historia calceatense vista a través de unos ojos bondadosos, joviales y con una gran picaresca. Hoy seremos testigos de un acontecimiento cuasi histórico. El momento en el que un grupo de calceatenses consiguieron hacer vibrar los escenarios del Teatro Avenida, ponerse en la piel de Rioja Alta y revivir con magnitud de tifón este gran éxito de la cultura calceatense. Es nuestra tarea no olvidarnos nunca de Rioja Alta. Por ello, les agradecemos a ustedes, nuestro público, con inmensa gratitud, el haber reservado un hueco en su memoria para que pueda ser colmada de una inmensa felicidad y profunda emoción, las que sin duda, y de eso estamos seguros, les dejarán grabadas para siempre esta función. A ustedes les dedicamos un año de trabajo, diversión y mucho, muchísimo corazón. Muchas gracias. Voy a contaros un cuento, que no es un cuento, es una historia. Muy cerca de 1000 años hace que esto ocurrió. Esto era un despoblado, sin calles ni edificios. Esto era un bosque espeso que causaba temor. De seguro que nadie se atrevía a cruzarlo, de no ir acompañado del Cid campeador. Ni aún el mismo don Sancho, que era el rey de Castilla y que de estos parajes era el dueño y señor. Pues bien, cuenta la historia que por aquellos años un pobre viejecito a estas tierras llegó. Y si la historia no miente, se llamaba Domingo. Y dicen que en el pueblo de Viloria nació. Su barba era ya blanca. Los años le encorvaban y solía llevar en la mano un bordón. Calzaba unas sandalias y cubría su cuerpo con un pardo capuchón. Y vivía tan pobre, porque todo cuanto él tenía, a los pobres lo dio. Y sabía hacer ermitas, y puentes, y calzadas. ¿Dónde aprendió esas artes? Eso no lo sé yo. Pero era un hombre tan bueno, y amigo de los pobres, y tan trabajador, y tan inteligente, que cayó aquí como una bendición del Señor. Iba un día el buen hombre bordeando la selva,
la selva tenebrosa que causaba temor, donde hacía su nido el reptil escamoso, donde el buitre graznaba sobre el lobo feroz, donde acechaba oculto, esperando una presa del puñal asesino de su brazo traidor. Y mientras caminaba pensativo y silente, con la frente inclinada y en la mano el bordón, le asaltó como siempre su idea obsesionante y oyó que le decía una voz interior: tala pronto esa selva, destruye esa guarida que oculta al malhechor, tala pronto esa selva, que pueda el peregrino cruzar por la calzada sin daño ni temor. Tú hiciste ese camino, completa ya tu obra por el amor de Dios. Y mientras caminaba, pensativo y silente, con la mano inclinada y en la mano un bordón, y al mirar su impotencia, una lágrima amarga su mejilla surcó, y alzando su cabeza serena y venerable, dijo, como si al cielo elevara su voz: me pides demasiado si me falta tu ayuda, pero si tú lo quieres, dame fuerza, Señor. Y entonces algo extraño creyó que le ocurría, como si le incendiaran de pronto el corazón, como si entre sus brazos se ocultaran titanes, como si su cerebro se inundara de sol. Y al primer campesino que de vuelta a su campo a su lado pasó, campesino, le dijo, dame pronto tu voz. Y al tomarla en su mano, sintió una fuerza extraña que lo transfiguró, como si desde el cielo elevara su mano la fuerza omnipotente de la mano de Dios. Y al sentir tan extraño poderío en su brazo, metiéndose en la selva, su labor comenzó. Y vio que enardecido derribaba una encina a cada golpe de hoz. Esta ciudad hermosa que la torre vigila fue la selva temible que causaba temor, que una hoz campesina en la mano de un santo milagrosa taló. Padre, pero padre, te puedes callar. Pero quiere usted salir ya. Ahora mismo voy.
Pues ni que se quemara la casa. Que son ya las 11 y tiene usted a Ramón esperándole hace 2 horas. ¿Quieres callarte? Que molestas más que un par de zapatos cambiados de pie. Y tú a mí no me chillas, ¿eh? Porque si tú a mí me chillas... ¿Esa es la letra de un garrotín? Niña, que le estás perdiendo el respeto a tu padre, ¿eh? Y eso, que te lo consienta tu padre. Ya podía usted vestirse en la alcoba. Que cualquiera que le vea así, le toma por la pastora Imperio. ¿Sabes que me estás tomando tú a mí las canas por lo sicalíptico? Que si la pastora, que si el garrotín... En fin. ¿Dónde está Ramón? ¿No dices que me espera? Sí, señor. Hace un rato largo que vino a preguntar por usted para que le pague la cuenta. ¿Y dónde está? Se ha ido a la barbería porque dice que de tanto esperarla a usted le ha crecido mucho la barba. Pues no sé para qué se gasta ese dinero, porque lo que es la barba se la voy a poner yo por las nubes de un puñetazo. ¿Y esa cuentecilla de qué es? De una cubeta de coña que trajo para usted. Di que trajo para todos, que no sé que yo le haya puesto un candado en la canilla. Yo lo que digo, que no hace ni 10 días que la trajo, y ya no hay ni para ahogar a una cucaracha. Y esto no puede seguir así. Advierte que el alcohol es de lo que más se evapora. ¿Quién se va a tener que evaporar de aquí soy yo, padre? Porque esto no puede seguir así. Mi hermano es un calamidad, como usted sabe. No deja más ganancia en casa que la que no puede robar del cajón. A tu hermano le voy a dar una mano de palo yo, que le va a parecer que se le ha caído la torre encima. ¿Y usted? Bueno, de usted no quiero ni hablar, para que no diga que me insubordino, pero... ¿Habla? Habla de una vez, que por eso no te voy a llamar insurrecta. Pues usted, además de que no deja en casa nada más que la ropa sucia, nos está poniendo en ridículo. Que a mí me da hasta vergüenza salir a la calle. Pero si es que eres más ruborosa que una amapola. De puro suave que tienes el cutis. Tú has salido a tu padre. Déjese de pamplinas. Yo ya le digo, o esto cambia o me tomo un veneno para acabar de una vez. No digas tonterías, Lolita. A ver, ¿pero qué es lo que pasa aquí que no pase en todos los lados? Aquí pasa que esto va a ser una ruina, porque nadie trabaja. Y del vicio de usted le digo que no quiero hablar. ¿De mi vicio? Pero, ¿y cuál es mi vicio? Le digo que no quiero hablar, con su pan se lo coma. O mejor dicho, con su vino se lo beba. Vaya, ya salió aquello, que toma uno 4 vasos, que te pilla de mal cuerpo y te sienta mal. Sí, sí, te sienta mal, te tumba mal, pero hemos acabado. Yo ya le digo, o esto cambia o me tomo un veneno para acabar de una vez. No te pongas así, hija mía, hay que perdonar, que no trabajo yo. ¿Qué quieres que haga ya a mis 45 años? Si Dios, con ser Dios, al 7º día descanso, yo creo que ya me tengo bien ganada una poltrona. Ahora, que en lo referente a tu hermano, te doy la razón, ¿eh? A ese, en cuanto le eche garra hoy, el cacho más grande que queda de él, se puede cribar. Han venido también a cobrar una letra de 200 pesetas, que no he podido pagar. Una letra... Pues por más que repaso el analfabeto, no sé qué letra me va a costar a mí 40 duros. En fin, Lolita, que me voy a buscar a Ramón. Oye, Lolita, que vengo a que me des 4 beatas, que me hacen falta. Enseguida te las traigo de la catedral. No seas así, dame 4 legañas. ¿Qué es que no tengo suelto? Bueno, pues dame un laureado. Te devuelvo una peseta y en paz. No me vengas aquí con engaños, que ya te conozco. Tú quieres coger el duro y luego la peseta no te la saca ni el juzgado. ¿Te pongas pesada? ¿Y para qué quieres tú esa fortuna? Es que es un compromiso. Como esta tarde, en la romería de las abejas, tengo que merendar allí con los amigos. Y yo, claro, no quiero quedar mal. Pues como no tengas nada más que mi peseta, vais a tener que merendar cacahuetes. Pero que no me las das.
Es que desde este momento dejas de ser mi hermana. No lo creas. Hermana voy a seguir siéndolo. Lo que ya no voy a ser es prima. Se puede hablar contigo. Desde que os hacéis la permanente estáis imposibles. Desengáñate. Lo que a ti te conviene es trabajar y ganar algo, que creo que no eres un guayago. Y así tendrás dinero para gastar y divertirte. Y no te pasará lo que ahora, que tienes hipotecadas todas las pagas hasta que te cases. En resumen, que no me das esas cuatro legañas. Pídeselas a mi padre, que creo que te anda buscando para darte la paga. Y creo que te la va a dar bien buena. Ah, por cierto, ¿quién robó ayer las 7 pesetas del cajón? Eso se lo preguntas a la Guardia Civil. No, si se ha averiguado que ha sido el gato. Pero nadie dirá que he sido yo. Lo uno, porque yo ayer no toqué el cajón. Y lo otro, porque no eran 7 pesetas, sino 5. Mírale cómo se interesa por el negocio. 2 pesetas más que hay en casa. Bah, está visto que aquí pinto yo menos que un sillete cojo. Ay, si sería el patazas ese. ¿Quién es ese patazas? ¿Di? Mira cómo se interesa. Así me gusta la gente. Que defienda a los suyos y a los de su casa, que les parta un rayo. Y no será por el tipo ni por las maneras. ¿Por quién hablas, Di? Pues ¿por quién va a ser? ¿Por el sultán de tu novio? Has de saber que yo no tengo novio. Bueno, pero está al caer. Es que como es más pobre que no tiene palabras y es más corto que un traje lavado, claro, ¿qué se le va a pedir a un patán del campo? Ese patán, si te refieres a Domingo, lo primero no es novio mío. Y lo segundo, tiene más vergüenza y más educación que tú. ¿Te enteras? Y es más respetuoso y mejor persona que tú. ¿Lo sabes? Y ese con el traje de pana se ríe de ti. Que llevas apretada la corbata para engañar el hambre que vas a pasar. Que no tienes ni para merendar. Da, calla ya, que parece que te paga la defensa con todos esos duros que le sobran. Lo que yo no me explico es por qué hacéis caso a los papanatas. Porque vamos, yo creo que te mereces algo mejor. Pero, ¿tú sabes cómo marcha esta casa? ¿O es que cierras los ojos para no verlo? Aparte de eso, sí, no es la materialidad del dinero, es la categoría, la clase. ¿Y cuál es la categoría de una familia de vagos que encima de no tener dinero se lo gasta bonitamente? Será lo que tú quieras, pero yo sé que mi amigo Serafín te tiene afición. ¿Y quién es ese Serafín? Su padre fue director general en Fomento. ¡Y se murió! Y a ellos que son 7 hijos les ha dejado una pensión que si les da para comer no les da para cenar. Y sobre todo, ese orgullo y esa fantochería que tienen. ¿Pero tú te crees que a Serafín, cuando quiera colocarse, le va a faltar un buen cargo? ¡Lo menos diputado un pucherazo! Está visto que eres una plebeya. Y vosotros, unos fantoches, con más necesidad que un asiliado. Bueno, hasta pronto. Me voy para casa. ¿Oyes, mi padre? Márchate, que si te coge, te deja que no se te puede coger. ¿Cómo me marcho yo? Si se está a la puerta. Pues escóndete en cualquier parte, que si te coge, te da más menos que un Ford. ¿Y dónde me esconderé? Aguarda, en este cajón. Cuando se marche él, da 2 golpes, ¿eh? Pero seguidos, ¿eh? Pero no me vendas, ¿eh? Y hasta que no se marche él, no me muevo, ¿eh? Vale, que entra ya y quieto. Maldita sea, Lolita. Pues está visto que yo tengo una suerte más negra que un manteo. Pues, ¿qué le pasa? Pues que uno tiene amigos y uno es amigo de sus amigos y los amigos te ponen en cada compromiso. ¡No me diga más! ¡Tenga! ¿No ve usted que ya le conozco? En cuanto me suelta el discursito de la cochina suerte y de la perra vida, es que necesita usted dinero para alguna cuchipanda. Eres más inteligente que Rafael el Gallo. Pero tú puedes comprender que hoy es el Día de las Abejas y hay que ir a merendar a la ermita y divertirse un día, que hartos malos tragos hay que pasar en esta vida. Muchos tragos, muchos. No me lo vaya a decir usted. Bueno, ya tiene el duro. Y a ver si vamos a seguir con las meriendas un día sí y otro también. Pero ¿no ves que le comprometen a uno? Sí, sí. Que tiene usted más compromisos que un trasnochador. Oye, Lolita, ¿no estaba en casa tu hermano? Ha estado antes, pero no le he vuelto a ver.
Parece que me huele ese ángel mío, porque traigo para él una docena de puñetazos que si no se los doy se me van a llenar las manos de sabañones. Bueno, a ese, en cuanto le eche garra hoy, me quedo huérfano. ¿Pero qué le ha hecho? ¿Que parece que le ha cogido manía hoy? No sé, chiquita, que me trae a maltraer esa manera de ser tan dominante que tiene. Porque, vamos a ver, ¿por qué no ha de estar él debajo de mí, que soy su padre? Ahora ya está debajo de usted. Que no, ni ahora ni nunca, si le conoceré yo. Le has de tener aplastado, encerrado, hecho un ovillo. Pues todavía se está riendo de ti. Y encima se nos ha encenagado en el juego. ¿Cómo? ¿Que también es jugador? Ese. Se juega las pestañas y el pelo atusado. Ayer mismo, después de comer, se puso a jugar a las 7:30. Y estuvo hasta las 7:30. ¿Ya que jugaba hasta las 7:30? Pues no te digo que a las 7:30. Estaba con ese sinvergüenza de Jorge. Mira, en cuanto le vi, le pegué una patada en el sobaco y echó a correr. Y yo me quedé agarrándole de la oreja a Jorge, que casi se la arranco, ¿eh? Anoche mismo me lo encontré jugando al subastado. Y comprendiendo que no se puede sacar baza de él, le canté las 40 delante de todos. Cogí un palo, le di un tute bueno y le arrastré. ¿Y él? Mira, pues él se quedó tan tranquilo y echó unas copas. Y como esto no puede seguir así, le voy a tener que mandar a San Francisco a que le eduquen. ¿Cómo? ¿Al convento mayor? Al San Francisco de la California, que tenemos allí unos primos, para que lo mantengan y para que haga carrera. Porque tu hermano no es todo lo tonto que parece, ¿eh? ¿Ya sabes que le han hecho capitán? ¿Capitán de qué? ¿De bandidos? No, tonta. De un equipaje de esos de fútbol. Pero para eso no hace falta tener talento. Basta con tener desarrollados los quesos. Pues tu hermano tiene esa gracia. Los tiene como tacos de carro. Pues cuando viene de los partidos ya podía meterlos en una tinaja. Porque deja un olorcito que parece que hemos tenido a la Dula pasando unos días por casa. Esta mujer, esta mujer. Y hablando de otra cosa, ¿cómo tenéis aquí todavía este cajón? Abre la trampilla que lo tiro a la bodega. No, que se puede romperlo de dentro. ¿Pero cómo? ¿Todavía no habéis sacado la mercancía? Sí, pero ha venido el electricista y ha metido unos chismes dentro. Ya ha dicho que no los toquemos. Bueno, pues en cuanto los saque, lo coges y lo tiras a la bodega. Y yo arriba estoy trabajando. Trabajando, dice. Y no trabaja nada más que a la hora de comer. ¿Y por qué tiene mala dentadura? En fin, voy a dar los dos golpes para que salga este. ¿Qué me cuenta la reina de la hermosura? ¿Y qué voy a decir al rey de la simpatía? ¿Tú, que andas de una parte a otra? Pues yo poquitas cosas, pero interesantes. Con tu permiso me siento en este cajón. Cuidado con la tapa. No se rompa, caigas dentro y te encuentres con lo que no quieras. Bueno, ¿cuáles son esas cosas tan interesantes? Para el carro, carretero. Ya estamos con los refranes. Poco a poco y buena letra, que no por mucho madrugar amanece más temprano y no se ganó Zamora en una hora. Y duro con los refranes. Mira, Manolo, a este paso no acabamos nunca. Bueno, para entrar en harina, que no todo va a ser mohina, dime, ¿tú estás a gusto con tu familia? Hombre, no sé a lo que te refieres con eso. Mira, Lolita, para mí no hay misterios en esta casa y es más, ni debe haberlos. Tú no estás a gusto aquí. Este ambiente de trapisonda, de holgazanería, de quiero y no puedo que se respiran en esta casa, no están hechos para ti. Tú eres una muchacha inteligente, sensitiva, cuidadosa, y una mujercita de su casa no puede ver con gusto lo que aquí ocurre. Tú sufres y padeces en este ambiente. Sufro, y más de lo que tú sospechas. A veces pienso hasta en el suicidio.
Me lo explico todo. Y hay que buscarle una solución. Y cuanto antes, mejor. Tú necesitas salir de esta casa, de este aire viciado, a vivir en tu ambiente. Tú necesitas casarte. Pero casarte con un hombre de veras, no con un mequetrefe de esos que tanto abundan, sino con un hombre a carta cabal. Todo eso me parece muy bien, pero... ¿Pero que dónde se encuentra ese hombre? Yo te lo he encontrado. Con que a casarte y a ser feliz, que quien a buen árbol se arrima... ¡Y duro con los refranes! Y para terminar, ese hombre que yo te propongo, tú ya lo conoces. Y hasta sé que indirectamente ha querido demostrarte su cariño. Es un joven trabajador, buena persona y con sentido común, que es algo que muy pocos tienen. Y para colmo de dichas, tiene dinero y sabe gastarlo cuando hay que gastar. Y sobre todo, sabe ganarlo. Me figuro a quién te refieres, pero... ¿Tú sabes algo? Naturalmente. Hay que estar ciego para no verlo. Domingo no tiene secretos para mí. Yo sé que él está por ti, que se peina con las uñas y se sube por las paredes. ¡Exagerado! Y cuando le he dado esperanzas, en vista de que tú eres una mujer con talento, él ha matado al gato del abrazo que lo ha dado y ha mandado pintar los carros y, si le dejo, hasta manda pintar las mulas. Mira, Lolita, él lo único que quiere es estar contigo, hablarte, decírtelo todo. Pero me parece que no se va a atrever a decirte nada. Por eso yo te prevengo, para cuando venga él ahora aquí conmigo. ¿Cómo? ¿Que ya le has dicho que venga aquí? ¿Y sabes tú si quiero yo que venga? Ni lo sé ni me importa. Lo único que sé es que os quiero a ti y a él. Y que voy a hacer todo lo posible para que seáis felices. ¿Habrá acaso un obstáculo? Nuestras familias... Hoy mismo le ha estado desprestigiando a mi hermano. Dice que es un palurdo, que es labrador. Pero ese alma mía de tu hermano... ¿Sabe lo que es ser labrador? ¿Sabe lo que significa ser labrador? Es el alma del pueblo, sencilla y grande, la que anida en el alma del labrador. Antes de que rompa el alba ya cabalgando, como si fuera un recio batallador, va a reñir la batalla por el terruño, arrostrándolo todo, frío y calor, soportándolo todo, sed y fatiga, y venciéndolo todo con su tesón. Cuando el arado rompe la tierra virgen y esparce las semillas el sembrador, al fecundar su seno, frío y estéril, alcanza el alto grado del Creador. Porque él ama la tierra como a una esposa y ella le da sus frutos, ebria de amor. Y cuando llega el verano con sus ardores, renegrido, tostado por el calor, va la era en su carro repleto de haces como en un trono augusto de emperador. Porque el pan bendito que ha cosechado, al comerlo los pobres, es pan de Dios. Es sobrio, es sufrido hasta la miseria, honrado, prudente, trabajador, y con los recios brazos en la faena, y en los labios las notas de una canción, no le empecen los fríos de las heladas, ni le asustan los fuegos que lanza el sol. Así es toda Castilla, así es La Rioja, todo noble y honrado, todo español. Así es el alma del pueblo sencilla y grande, alma castellana del labrador. Todo eso me parece muy bien, pero no sé qué le parecerá a mi padre. Mira, quedamos en que con un pretexto cualquiera, yo te traigo aquí a Domingo y con otro pretexto, a hueco el ala, aquí os quedáis y allá os las entendáis. Pero va a ser muy violento. Mira, cuando se trata de ser felices, no hay obstáculo que valga. Y otra cosa, si él no arranca, empújale, porque me parece que va a pasar las de Caín antes de que rompa. Bueno... Prepárate, porque antes de 10 minutos te lo traigo aquí. ¡Déjalo para otro día! Ha de ser hoy. No admito retrasos. ¡Hasta luego! ¡No, no, por favor! ¡Espera! ¡Déjalo para otro día! En fin, tal vez tenga razón. El caso que con estas cosas se me olvida avisar a Pepe para que salga. El pobre. Se habrá dormido ya. ¿Y si no se ha dormido y ha escuchado la conversación? En fin... Fuera miedos y lo que sea sonará. Daré los 2 golpes de la señal convenida. Se puede penetrar. Adelante, ¿a quién tengo el gusto de saludar? Señorita, tiene usted el disgusto de saludar a esta comisión ejecutora de embargo. Pues tanto gusto. ¿Dirá usted disgusto? Pues como usted guste. No, guste no, disguste. Que estas comisiones, aun doliéndoles en el alma, no dan más que disgustos. Pues sea lo que sea, usted dirá. Señorita, la ley es dura, pero es ley. Vengo a embargarla a usted. ¿A mí? A su volumen de cuerpo no. Yo sería incapaz de embargar un manojo de claveles, por dura que fuera la ley. Pues eso
Eso no es entender la vida, porque vamos. Calla, corchete, que te haré un cachete. Y el jefe de la casa o cabeza no está para ponerme a sus pies. Ahora no podrá usted ponerse a los pies del cabeza, porque como aquí no hay ni pies ni cabeza, el cabeza ha salido por pies. Sí, el padre está siempre de tasca en tasca. Calla, golilla, que me tienes hasta la coronilla. En ese caso, comenzaremos la diligencia con usted. Con su permiso. Tadeo, siéntate y escribe. Mire usted, que tener que meterse con una chica que está como para comérsela y lamer el plato. Calla, calla, grosero, que te tiro el tintero. Y escribe rápido. Constituidos en casa del deudor y hallándose este en cama, invadido por un pesado sueño, se notificó a su hija, preciosa adolescente de rasgados ojos, previas las galanterías de rigor. Oiga usted, que a este paso la vida es un soplo. Vamos a ver, ¿dónde estás? Estoy ahora mismo con un pesado sueño. Pues a ver si andas más despierto para escribir. Ya sabrá que el motivo de este embargo es una letra de 200 pesetas que han protestado a su señor padre por falta de pago. De forma que si quiere usted evitarlo, no tiene más que abonarme las 200 pesetas y nuestros honorarios por lo que nos ha hecho escribir. He pensado que es mejor que sigan escribiendo. Oye, no te molestes en escribir más, porque me huele que en esta casa no hay ni un clavo. En ese caso, embargaremos este cajón con todo su contenido. ¡Carámbanos! Aquí había engaño. Pero que no eras tú la que me llamaba. Caballerete, queda usted embargado por el importe de 200 pesetas. Pues como no espera que me hagan delegado de Hacienda, se las va a ver negras para cobrárselas. Pero oye usted al tío tonto este que acaba de salir del gallinero y ya nos presume de gracioso. Calla, Tadeo, que te veo y no te veo. Y escribe ipso facto. Acto seguido, se procedió al embargo de un cajón de madera de pintado pino, que parecía lleno de mercancías. Pero sí, sí, al abrirlo resultó ser el nido madriguera donde se entregaba al dulce placer del sueño un imberbe mancebo de mirada melancólica y pelo atusao. Si pone este eso en el acta, le parto la cara. Yo pongo en el acta lo que me sale de la caja torácica. Y tú vuelves a nidar que yo no doy explicaciones a las gallinas clecas. Pero si la gallina será usted, que se ha traído el palo del gallinero. A insultar no hay derecho. Fuera de la casa. Fuera. Ya tiene sus papeles para que se limpie las gafas. ¿Es usted don Hermenegildo? El mismo que viste y calza con elegancia. Pues me manda una persona para que le dé a usted estas 200 pesetas para que suspenda el sin embargo. Caramba, esto sí que es un rasgo de generosidad, pero el caso es que ya son más de 200 pesetas. A ver quién me va a dar a mí el pico. Si se trata del pico de San Lorenzo, yo puedo dársele porque soy el propietario. Corchete, siga el embargo. A mí no me gasta bromas ni la Celia Gámez. Me ha dicho la persona que me ha mandado que esta tarde lo hará con usted y que pagará todos los gastos. Esto ya es harina en otra cartilla de maquilar. ¿Quién es esa persona? Me ha dicho que no quiere que se sepa quién es. Ni una palabra más, golilla. Recoge los trebejos y a nuestro domicilio conyugal. Beso los pies a la señorita y a usted que se los bese este. ¿Te has enterado?
Hemos llegado ya en esta casa a que tengan que mandarnos al juzgado para pagar las cuentas, ya que tenga que anticiparnos el dinero a alguna persona generosa que nos quiera. Mira, niña, a mí eso me es hidráulico. Que esas son cosas del padre y tuya, que por lo visto es la que manda en casa. ¿Y no se te cae la cara de vergüenza de que tenga que mandar en casa a una mujer? Como vergüenza, no. Algo de rubor, nada más. Y que yo ya me estoy cansando de majaderías y de tener que mandar en casa. Arrea, ¿y amenazarás con dejarnos solos? Pues que sepas que tengo mucho miedo a los ladrones y voy a tener que comprarme perros. A los ladrones y al trabajo. A ese sí que le tienes tu miedo. Pero ahora me toca a mí. Encanto. Se va a acabar eso de atender a la tienda, al comercio, al correo, a las cartas... Bueno, niña, quita ya esos discos de tango triste, que estás hoy más pelma que la radio. Pero tú a mí no me pones enfermo del hígado. Vaya, de verano. Menos mal que uno se cuida su cuerpecito serrano. No puedo. No puedo más. Esto es superior a mis fuerzas. Yo me marcho de esta casa o hago una barbaridad. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. La verdad. Es una idea de un hombre talentudo el guardar el anisete en esta botella de botica y con esta etiqueta. Veneno. Y debajo una calavera que asusta a un enterrador. Cuando me da la gana, bebo. Porque los médicos me han puesto a este régimen. Cuando me da la gana, la dejo en cualquier parte, porque aquí está más segura que en el Banco España. Y ahora me leo La Rioja porque no hay cuidado de que entren parroquianos y eso que aquí no se pega a nadie. Hola, mi buen amigo Tonel. Oye, oye, eso de Tonel... ¿No te gusta? Pues entonces te llamaré Bocoy. Mira, Manolo. No digamos esas cosas, porque luego te oye mi chica y me tengo que esconder en un refugio para no oírla. Pero es que yo bebo tanto que me hayan tenido que traer a casa en un gasógeno. Hombre, tanto como tener que llevarte en columnas motorizadas, no. Pues entonces di que soy... ¿El altavoz de la propaganda de La Rioja? No estoy conforme contigo. Queréis pintar La Rioja como una inmensa bodega. Y no es solo eso. Es mucho más que eso. La Rioja no son solo viñas. Es también esos inmensos campos de trigo y cereales. Y esas frondosas huertas. Y esas arboledas repletas de frutos exquisitos. Y esas sierras que llegan hasta las nieves, inundadas de árboles y ganadería. La Rioja es eso, tierra de trabajadores, tierra de vino y de pan, rasgada por el Brabán y empapada de sudores, donde se tuesta la tez entre el trabajo y la paz, donde reina la honradez con altiva majestad, la que marca los linderos de Castilla con los vascos y se extiende a los peñascos de la sierra de Cameros, la de la mujer hermosa, humilde, sencilla y llana, que puede estar orgullosa de haber nacido riojana, porque respira honradez y no sabe hacer traición cuando todo y de una vez entrega su corazón. La que anda con arrogancia,
la que habla sin petulancia y viste con distinción, porque lleva la elegancia metida en el corazón. Tierra que baña el río Oja, yo me olvidaré de mí antes que olvidarte a ti, noble tierra de La Rioja. Eso está, pero que muy bien dicho. Don Juan Tenorio, a tu lado, es una cotorra indecente. Buenos días, señores. Olé las muchachas bonitas y con circunstancias agobantes. Mateo, a esta la despacho yo. A usted sí que le debían despachar de aquí, porque es el coco para las mujeres. Yo el coco, pero es que asusto. Sí, señor. Espanta de puro simpático. Tú sí que asustas, que tienes una caída de ojos como para romperse las narices y da más miedo mirarte que andar en motocicleta. Bueno, déjese de historias, que llevo prisa y que no hay derecho a que un casadote como usted se meta así con las chicas. ¿Pero qué culpa tengo yo de estar casado si el día de mi boda me tuvieron que atar la mano a la de mi mujer para darnos las bendiciones? Si me he enterado yo, que se la agarró tan fuerte que se la tuvieron que soltar de un hachazo. Bueno, ¿y qué te trae por aquí? Pues venía a ver si tienen ustedes ligas. Claro que las tenemos, si no, se nos caerían los calcetines. Pues que las lleven muchos años y ya me irán guardando las gomitas que se vayan saliendo para hacer pelotas a mi hermanito. Y dejándonos de chuflas, ¿hay ligas o no hay? Para ti sí que las hay. Y si no las hubiera, las traeríamos volando en submarino. Un momento. Aquí hay unas color manzana prohibida, modelo perdición, y fabricadas por Malo y Compañía, Sociedad Anónima. Usted sí que es perverso. Yo, pobrecito de mí. Que me he enterado que a su novia la tuvieron que enyesar la columna vertebral de resultas de un abrazo que la dio. Si eso es ser malos, trátame tú todo lo peor que puedas. Bueno, que usted tiene mucha cuerda. Me quedo con estas. ¿Cuánto valen? 6 pesetas, sin fiscalía, precio autorizado. 12 pesetas para el público, pero para ti, lo que tú quieras dar por ellas. No, señor, que a mí como más me gustaría sería de regaliz, pero eso sería abusar de la tonelada de simpatía que usted tiene. Entonces para ti el precio es una mirada a través y un suspiro entrecortado. ¡Ay, señor! ¿Cómo están los hombres? Lástima que esté usted casado. Más que soplar.
hombres muy flamencos que soplan mucho y lo que beben saben eliminar. Pero hay chicas airosas que dan catarro, pues son más frescas que un vendaval, pues son más frescas que un vendaval. Lo malo no es el frío ni los catarros, porque en la cama se pueden sudar, pues son peores las mojadoras, porque te expones a reventar. Mateo, estas ligas ponlas en mi cuenta. Vamos a ver, Manolo, pero eso de regalar las ligas a las chicas no será una primada. Pero qué poco vislumbras, Mateo. Sin ligas, ¿cómo van a caer los pájaros? Me has matado. Hola, Manolo. Me alegro de encontrarte en casa. Me parece muy violento lo que me has propuesto antes y, vamos, que no me atrevo. Tal vez otro día. Bueno, bueno, que vosotros parece que tenéis que hablar y yo aquí no pinto nada, con que, Manolo, hasta la próxima si no es antes. Hasta luego, Lolita. Adiós y no visitéis muchas ermitas. Me alegro de que se haya ido. Oye, ¿y eso de anular la visita? Imposible, porque Domingo está ahí fuera esperando. No, no, no puede ser. No quiero. Pues ha de ser, porque él no se atrevía y le he convencido. Pero él puede pensar que es una combinación preparada por mí. Calla, tonta. Si él cree que tú no sabes nada, que es todo cosa mía. Mira, todo está preparado. Tú entras en casa y al cabo de unos minutos sales como si no supieras que él está aquí. Y, caramba, Domingo. Y yo, pues sí, pasaba por la calle y le echo entrar. O algo por el estilo. Luego todo se arreglará. Yo no sé si debo. Tú no debes nada, el que debes tu padre, que se las pasa negras para pagar. Con que venga, adentro, adentro. Domingo, entra ya. Chico, no sé lo que me parece esto. Estoy como avergonzado. No me vengas con pamplinas de colegialas, que no te va a comer el coco. Lolita es una muchacha simpática y buena. Y no le va a parecer raro que te haya visto pasar y te haya hecho entrar. Pero ella no sabrá la estratagema que hemos preparado para entrar hasta aquí. Ella no sabe nada. Usted, decir la verdad, estoy pasando más miedo que siete viejas. Pero tú no quieres a la muchacha. Que si la quiero, a cegar. Yo por esa me juego el tipo. Pues entonces, fuera miedo, se lo dices y acabao. Pero ¿y cómo se lo digo? Es que esto para mí es más difícil que pasar el alambre. Mira, se lo dicen así, Lolita, por ti me quito yo el forro. Mira, a las mujeres les sienta bien todo, todo lo que se diga con nobleza y salga del pecho. Y si se te escapa una burrada, no te preocupes, porque si te ha de querer, te querrá con cabezadas y todo. Ánimo, que ahí viene. Hola, Manolo. ¿Cómo? Si está aquí Domingo, pero sentaros. Pues sí, aquí pasaba por la calle y le he hecho entrar, y aquí como dos pelmas. Y yo encantada. Oye, pero espera. ¿Aquel que pasa por allí no es Amadeo? Sí, sí. Oye, perdonad un momento, que enseguida vuelvo. Adiós. Domingo, tú espérame aquí. Es muy simpático. Sí, sí, muy simpático. Y como bueno, es un trozo de pan. No, sí, 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 es muy bueno, muy bueno. Aquí le queremos como si fuera de casa. Ah, y en mi casa como si fuera de aquí. Esto como si fuera de casa. Pues qué buen tiempo llevamos, ¿eh? Un tiempo hermoso, la verdad. Como que estoy sudando la gota gorda. Pero aquí se está muy bien, esto es muy fresco. No, no, sí, se nota la frescura. Yo no tengo ni pizca de calor. ¿Y qué? ¿Irás esta tarde a la romería? ¿A la ermita de las abejas? Desde luego. ¿Y tú también irás? Sí, pienso ir con mis amigas y sus novios. Pues entonces, si te parece, podría ir yo con vosotros. A mí me parece bien y espero que a los demás también. Pues pareciéndote a ti bien, de los demás no me importa. Se agradece esa atención. Mira, ¿sabes lo que he pensado?
Que te dejes ya de tantas atenciones y pamplinas. Yo quiero estar contigo esta tarde, porque si no estoy, reviento. ¿Pero qué dices, hombre? Lo que oyes, que ya estoy cansado de medias palabras. Yo hace tiempo que te quiero decir una cosa, y no me atrevía. Pero hoy se acabó la cobardía. Bastantes fatigas voy pasando ya, sobre todo desde que he entrado aquí. Mira, Lolita, yo estoy por ti más ciego que los topos. Y por ti, me dejaba cortar la mano derecha. ¿Pero qué dices, Domingo? ¿Qué Domingo? Ya no soy Domingo, soy la semana entera. Y ahora me vas a decir tú si quieres que vaya contigo esta tarde. Y si me dices que no, pues para pegarme un tiro. ¿Pero tú no eres el mismo? Que no soy el mismo. ¿Pero cómo quieres que sea el mismo si estoy atravesado de querer decirte cuatro cosas y no he encontrado la ocasión? Y cuando la encontraba, pues no me atrevía. Porque con lo bonita que tú eres, me das más miedo que los gases asfixiantes. Pero ya te has caído. Entonces, ¿me quieres hacer pasar el miedo ahora a mí? Eso quisiera yo, que lo pasases como yo, para que supieras lo que es estar por una chica más chiflado que las estaciones del tren, y ella no lo sepa, y te mire, y te hable, y tú pases más penurias que un perro con un bote atado al rabo. ¿Y se podrá creer todo eso? Eso es historia sagrada con canto dorado. Pero dime la verdad, ¿tú no habías notado algo ya? Hombre, tanto como eso no, pero algo era para sospechar. ¿Y qué piensas de ello? Oye, ¿sabes que eres muy ansioso? Pero ¿cómo no voy a serlo si estoy rabioso por ti? Mira, cada vez que te voy a hablar con un chico, me entran unas ganas de pegarme con él. Y por eso quiero que me digas lo que piensas, para poder ser novios y poder pegarme de veras. Pues te voy a decir lo que pienso. En primer lugar, que soy enemiga de las chiquilladas. Eso es hablar como un hombre. Y mujer, como una mujer. Y en segundo lugar, como yo no me fío ni de los hombres ni de sus palabras, necesito convencerme por sus actos de lo que me dicen. Eso es darse razones. Tú me pides que te traiga la luna y yo te la traigo. Ya lo sé, la luna de un armario, pero esa no me vale a mí nada más que para hacerme unas gafas. Bueno, por ahora seremos dos buenos amigos. Y si llegamos a querernos de veras, seremos novios. Y si no, pues seguiremos siendo dos buenos amigos. Hablas mejor que León Salvador. Y llegaremos hasta el final, porque tú eres una mujer de una sola vez. Y yo tengo el corazón más grande que la catedral. ¿Habrá acaso un obstáculo? ¿Nuestras familias? Me da igual. Como yo vengo a ganarte a ti, no me importa que huye el perro. Esta tarde, juntos a la romería. Y ahora, venga esa mano. Y que vivan las mujeres de una vez. Y los hombres de corazón. ¡Segunda! ¡Segunda! ¿Qué quieres, señorita? Quédate un momento al cuidado mientras yo salgo. Está bien, señorita. Bueno, me da una pena estar infeliz. Todo el día aquí como una esclava. Como que si no fuera por la lástima que me da, ¿de dónde iba a parar yo en esta casa? Con las proporciones que tiene una. Ella la casa, ella la tienda, ella todo. Y el cochino de su padre, que le tiene más miedo al trabajo que a un toro Miura, ese trabajar en su perra vida. Pues anda que el hermanito, y si no conoce más oficio que aplastar colchones y pasear su cuerpo serrano. Jesús, qué hombres. Hola, segundita. Buenos días. Hola, Queleto. ¿Qué te trae por aquí? Pues nada, a ver para qué han sido requeridos mis servicios y de paso a cotorrear un poquito contigo, que hace tiempo que no nos tratamos. Pues yo ayer vi a tu hermano, ese que está más flaco que una varilla de corsé. Iba a llamarlo porque le confundí contigo, pero luego dije, ese hombre que no tiene más que huesos esqueleto. Hasta que me di cuenta que era tu hermano, que llevaba puesto el traje viejo tuyo, que se lo han arreglado para él. Mira qué graciosa. Oye, ¿sabes que estás muy bien puesta? ¿En carnes congelas? Caray, qué fino. Pa' fina la cutis que tienes tú, que la seda a su lado parece papel de lija. Veo que eres un poeta desde que te han hecho lucero. ¿Lucero? Vamos, ¿de esos de la luz? Mi madre. Mira tú que llamarme lucero.
Luceros son los del firmamento, al cual yo llamo cielo. Nosotros somos peritos electromagnéticos, pero nada más, ¿eh? ¿Pero tú entiendes de electricidad? Anda que sí, entiendo. Como que la electroterapia se puede comparar a los enamorados. Te lo explico. Los dos hilos de la corriente son los novios, los cuales van agarrados del brazo. Y luego viene un interruptor, que es el padre de la chica, que viene con un garrote en la mano y si te mete un garrotazo te funde los plomos. Oye, Keleto, ¿sabes que eres un talento? Ya ves. Dos cuerpos cargados de electricidad se atraen y se enciende la luz, al contrario que en el cine, que hasta que no se apagan las luces no se atraen los cuerpos. ¿Y para qué te va a contar de baterías? De eso entenderás mucho de cuando eras soldado. Anda, ¿y por qué? Pues no pasaste la mil en la segunda batería. ¡Mi madre! Me ha tenido que confundir. Sois todas unas ignorantas. ¿Pero cómo quieres que entienda de estas cosas si no he estudiado la historia de España? Eso no hace falta que me lo expliques a mí, que se ve bien claro. Oye, Keleto, ¿y ahora qué me fijo? ¿Sabes que tienes unas ojeras más grandes que un corral? Pues como que me las pinto a la caruela. Pues no me extrañaría que ya tienes de quién aprender, que ayer iba tu novia con tanta pintura encima que parecía que se había camuflado. Oye, segunda, que esa no es mi novia, que yo soy un satélite tuyo. Pero es que no la vi yo bailando contigo, que de tanto apretarla se le ha quedado flojo el vestido. Exagera. Que nada más que la sujeto para que no se caiga si la miro de costado. Di que la ciñes más que una camiseta de punto. Que la Jacinta cuando bailaba contigo, de tanto apretarle el pecho con la espalda, creció dos dedos. Eso no son más que celos mal comprimidos. Ahora que... ahora que reparo, se ha dejado aquí el anisete, señor Mateo. Pues yo no me voy a quedar sin catarlo. Oye, no hagas eso que me van a echar una bronca. Uy... Pierde cuidado, mujer. Si anda por ahí con una taja que no se puede ni lamber. Oye, bastante, bastante. Bueno. Oh. Basta que te empeñas, me despido de ella con lágrimas en los ojos. Y ahí se queda, ¿eh? ¿Dónde estaba? ¿Y se puede saber para qué se os llama? Para que cambies un par de bombillas que se han fundido. Tu abuela que está en los cielos. Y para eso me traigo yo toda la central eléctrica al hombro. Aguarda, que voy a dejar esto al almacén. Y ahora vengo con las bombillas. Y procura estar tú solita en la escalera, que a mí me da miedo la oscuridad. ¡Ay, Keleto, si fueras otro! ¡Hombre! Ahora van a saber quién soy yo. Yo soy un profesor y si es tu voluntad te voy a dar una lección de lo que es la tracción de la electricidad. Si quieres que a mí me dé la alta tensión, no tienes más que enchufarme el proyector. Si estás cargado de alta tensión, como eres un guasón que tienes electroimán, apártate de aquí, apártate que a mí me asusta la electricidad. Junto a ti voy a perder yo la serenidad. Junto a ti me da calambre la electricidad. Déjame, que a mí me gusta la formalidad. Y junto a ti... ¿El qué?
soy un hombre enamorado, que estoy muy escamado con tu formalidad. Y si es que tú me quieres a mí, me tienes que dar el sí por unanimidad. Si quieres que yo la guiñe electrizado, no tienes más que mirarme atravesado. Si no te pones en razón, te suelto un bofetón que te hago tambalear. Y apártate de aquí, apártate que a mí me asusta la electricidad. Junto a ti voy a perder yo la serenidad. Junto a ti me da calambre la electricidad. Déjame, que a mí me gusta la formalidad. Y junto a ti... ¿De qué? Me asusto yo. ¿De qué? De la electricidad. ¿Qué haces aquí, gandula? Pues vaya unos modales. Hala de aquí, a tus fregados. ¡Qué barbaridad! Diferencia de otros señoritos que la tratan a uno hasta con mimo. Pero es que esta fogonera me va a interpelar, arreando que las vienen atizando. ¡Qué asco de hombres! Pasa, Serafín, que no hay nadie. Esta jugada que le vamos a hacer a Domingo, me parece que es penalti. No te preocupes, que en este campo no hay referé. Pero como se entere, nos pone la cara en cabestrillo. Eso sí, con lo bruto que es. Acuérdate del puñetazo que arreba el novillo, que murió sin puntilla. Y cuanto a pulmón... Que con decirte que cuando estornuda de un balcón, siempre rompe algún cristal... Como que no sé si deberíamos hacerle esta mala pasada. Eso se llama tener canguero. Que no es tan fiel león como lo fotografían. Venga la carta. Cuando se la encuentre mi hermana, pensará que se la ha dejado Domingo cuando ha estado aquí. En cuanto la lea, no le vuelve a mirar a la cara. Sí, la conoceré yo. ¿Y no nos conocerá la letra? Pierde cuidado. Está muy bien imitada a la letra de las mujeres, con que pedalea, que no conviene que nos vean. Bueno, como se entere, nos hace sopa de letras. ¿Qué es esto? ¿Alguna carta que se les habrá caído a Manolo o a Domingo? Sí. Va dirigida a Domingo. Me entra una curiosidad por leerla. Vaya, pues yo no me voy a quedar sin saber lo que pone. Parece letra de mujer. Esto es una falta, pero en fin. Él me quiere. Me quiere con ceguera. Y estoy segura de que no le parecerá mal. Porque va a haber ya secretos entre nosotros. Pero, ¿qué veo? Domingo de mi vida. Pero si esto es imposible. Ya van 15 días sin verte. Esto no es lo que me has jurado 100 veces. No podré vivir ya sin ti. Esto es una canallada. ¿Está claro? Tiene otra mujer y se ha valido de Manolo para esta traición. Esto no lo puedo resistir. Esto es superior a mis fuerzas. La única esperanza que tenía para salir de esta casa ya ha resultado ser una traición. No puedo. Yo ya no puedo más. Pero... ¿qué veo? Veneno. ¿Pero qué mano ha puesto aquí esta botella, que es la única solución que me queda? Pues el que la haya puesto responderá de mi muerte. Ah, y una carta al juez, que aún es tiempo.
nadie se culpe de mi muerte. Me enveneno por traiciones tan espantosas que quiero sigan en secreto. Y por si el veneno no es muy activo, beberé hasta que me produzca la muerte segura. ¡Qué veneno más fuerte! Se sube a la cabeza. Me abrasa la garganta. No puedo ya tenerme en pie. Señorita, buenos días. ¿Qué quieres, Cleto? ¿A qué vienes aquí? A poner estas bombillas que me han mandado para alumbrar la escalera y el... Vamos, antes entra deprisa. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Si ya estamos bastante alumbrados. ¡Espera! Espera. Tú eres un buen hombre y vas a ir corriendo a avisar al párroco. ¿Para algún enfermo? Sí, sí. ¿Para una moribunda? ¿Mi abuela? ¿Está mala la segunda? No, soy yo, que estoy envenenada. ¿La madre de mi abuela? ¿Y quién la ha envenenado usted? Yo misma, que he bebido el veneno de esa botella. ¡La abuela de mis abuelas! Entonces... ¿Yo también estoy envenenado? ¿Pero tú también has bebido? Pues claro que sí, creyendo que era un anisao. ¿Y no has visto la calavera? ¿La calavera? Uy, pues si veo la calavera, no bebo. Pues anda que no le tengo yo miedo a los difuntos que digamos. ¿Y qué hacemos? Porque yo me estoy muriendo del susto. ¿No le da vergüenza estar usted así tan tranquila? Me voy corriendo a casa a avisar a mi familia para que no me esperen. ¡Don Celedonio! ¡Don Celedonio! ¡Venga, hombre, deprisa! No me diga usted que no es casualidad encontrar al médico a tiempo. ¿Qué pasa, animal? ¿Qué voces son esas? Ante todo, usted a mí no me insulte, ¿eh? Que para 4 cochinos días que uno va a vivir, me quito el forro con el lucero en alba. ¿4 días? ¡Exagerado! Tú estás mal, Cleto. Anda. ¿Y cómo me lo ha reconocido? Es un talento. ¿Y qué me receta? Pues amoníaco. ¿Amoníaco? Pues ya puede poner en una receta para 2, porque esa también está en las últimas. ¿Pero qué majaderías estás diciendo? ¿Esta? Sí, señor. He tenido un momento de debilidad. Pero tú, Lolita, tú... Sí, el veneno empieza a obrar. Ya no habrá remedio. ¿Pero qué veneno? Esto es inconcebible. ¿A quién se le ocurre dejar aquí esto? ¡Santo Dios! ¿Y qué veneno será? Habrá canalizado enseguida. Sublimado no es... No será arseniato para el escalador. Ay, 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 ay. Aguarda. Sí, claro. Desde luego. ¿Pero qué hace usted, hombre de Dios? ¡Ay, madre mía! Aquí muere media humanidad. Mira, tú vete a la botica y que te echen un jarro de agua fría por la cabeza. Y tú, Lolita, sube a tu habitación y en menos de media hora... Como un angelito, porque esto no es veneno. ¿Pero cómo no va a serlo si me muero de sed? Naturalmente, la falta de costumbre. Esto es un anisete exquisito. ¡Ay! No sabe usted el peso que me quita de encima. La verdad es que tiene usted una bromita, es que es como para pegarle a un puñetazo y mandarle las mulas a Calahorra. ¿Y usted, don Celedonio? Ya me dará un traguito de ese veneno para quitarme el susto. La verdad es que es un anís exquisito. Una pacada. ¡Alto! No has venido. No beber, que es veneno. ¡Que os estáis matando! No has venido, pero por favor.